con la participación de autoridades y representantes de los 22 distritos liberteños que tienen el vector del dengue, así como representantes del Ministerio de Salud y Gerencia Regional de Salud. Se desarrolló en la Casa de la Cultura del Distrito de Santiago de Cao la reunión intergubernamental para analizar el abordaje de la problemática ante la presencia de estas enfermedades. Se llevó a cabo la reunión intergubernamental para analizar el abordaje de la problemática que ha generado la presencia de estas enfermedades, la chikungunya y el Zika, en estas 22 jurisdicciones. En la reunión se contó con la participación del gerente regional de salud de La Libertad, doctor Luis Arteaga Temoche, el alcalde provincial de Ascope, doctor Samuel Leiva López, el alcalde distrital de Santiago de Cao, Enrique del Campo Cisneros, el alto comisionado designado por el MINSA, doctor Constantino Vila Córdoba, entre otros alcaldes provinciales, distritales, regidores o funcionarios municipales. La reunión convocada por la Gerencia Regional de Salud se realizó ante el alarmante incremento de casos de dengue presentados en la región y con el fin de afrontar este problema realizando un trabajo coordinado y de apoyo permanente entre los gobiernos locales, Ministerio de Salud y Gerencia Regional de Salud de La Libertad. Saludo del Ministro de Salud. Tengo el encargo de apoyar a la región en este momento, digamos, de urgencia, donde se están presentando algunos casos y hay un riesgo de que otras enfermedades puedan ingresar a la región. Como sabemos, la salud pública es una tarea de todos. Preservar la salud de la población requiere el concurso y la participación activa de cada persona que vive en un territorio. Las autoridades, a través de su liderazgo y de la capacidad de tomar decisiones e implementar políticas, son quienes facilitan la dinámica de la población para lograr objetivos que es la salud de todos y de esa manera reducir esos costos innecesarios, ya sean políticos, ya sean sociales, ya sean económicos, que se producen cuando la salud empieza a alterar la dinámica social y el desarrollo de una comunidad. En ese sentido, yo felicito esta iniciativa, la buena voluntad y la buena visión de los alcaldes y de nuestras autoridades para generar este tipo de espacios, para analizar la problemática y tomar las mejores decisiones buscando el bien común, buscando el bien de todas las personas de esta bella región y de estas localidades que en este momento se encuentran afectadas. En su intervención, el alcalde provincial refirió que en Ascope ya se viene realizando un trabajo conjunto con el Hospital Provincial Rosa Sánchez de Santillán, cumpliendo el compromiso asumido por el gobierno local, con el apoyo con personal para realizar las tareas de control, larvario, nebulización y seguimiento. En la reunión que sostuvimos la semana pasada con los representantes de salud de la provincia y la región, asumimos el compromiso de contratar personal para apoyar las acciones de abordaje contra el dengue en el distrito, así como actualizar o implementar la ordenanza municipal para la prevención del dengue, chikungunya y Zika, en la que se declara de interés público la eliminación de criaderos de la Aedes aegypti, así como sensibilizar a toda la población y actores sociales para la participación activa en todas las actividades que se convoquen para tal efecto, manifestó el doctor Samuel Leiva López. Uno de los importantes acuerdos a los que se arribó en esta reunión fue el compromiso asumido por los gobiernos locales y el Ministerio de Salud de estar en permanente comunicación para actuar de manera inmediata en las jurisdicciones que se puedan presentar brotes o rebrotes de los casos de dengue, chikungunya o Zika. También de la semana pasada hemos tenido reunión en Ascope, ahora acá en Santiago de Cao, una reunión muy, muy fructífera. Ha sido convocado a los 22 distritos de la región de La Libertad que tienen el vector del dengue, que transmite también la vela chikungunya, el Zika, también la fiebre amarilla, que es la Aedes aegypti, ¿no? En lo que respecta a COPE, hemos asumido los compromisos para cortar la cadena de transmisión inmediata, contratar 10 personas para que manejen las máquinas termonebulizadoras y también 10 personas para que registren. Esto va a ser en 3 días. Posteriormente también la municipalidad se va a comprometer a contratar 10 personas para que hagan el control larvario, el seguimiento de estas actividades de fumigación. Y también este ya va a ser permanente durante todo el periodo, porque en verdad es importante ver el índice aédico de este zancudo hembra que transmite estas enfermedades. Normalmente debe ser un zancudo por 100 casas, pero si hay 7 en 100, ya ese índice aédico está altísimo.
y cualquier momento puede haber un brote. Entonces, cuando el Ministerio de Salud va a estar en comunicación constante con los alcaldes. Si estas cifras se incrementan, vamos a actuar rapidito en lo que respecta al control herbario para evitar los brotes y los rebrotes. Si hoy día ya están capacitando el hospital de Ascope, las 10 personas, para que hagan el control herbario. Igualmente también los termonebulizadores, probablemente mañana ya estén también fumigando los sectores de Ascope, de la calle Bolognesia, Víctor Rulo y también Santa Rosa.